Cerca de las 16 horas con 15 minutos de este miércoles, un principio de incendio se registró en la calle Valparaíso 405 de la comuna de Angol. En el control de la emergencia trabajaron los voluntarios de las cuatro compañías de bomberos de la capital de Malleco, que se hicieron presentes rápidamente en el lugar y controlando el siniestro. El comandante de bomberos de Angol, Flavio Orices, entrega detalles de esta emergencia. Aproximadamente siendo las 16 con 15 minutos, recibimos un llamado a la central de alarma sobre un incendio, el cual se procede a despachar inmediatamente la unidad al lugar. Voluntarios que ya se encontraban acá se percataron que la situación ya se podía tratar de una vivienda en combustión, así que se despacharon inmediatamente las otras unidades como incendio declarado. ¿Qué se encontraron cuando llegaron? Bueno, en el momento los primeros voluntarios que llegaron al lugar se dieron cuenta que había fuego en su fase inicial. Era solamente una habitación que estaba encendida y estaba provocando que se propagara el fuego hacia otra dependencia de la casa. Vuelvo a reiterar, la oportuna llegada de bomberos al lugar evitó que esto se produjera, pasar de un fuego en fase inicial a un fuego ya que no tuviera ningún tipo de control. ¿Habían moradores al momento de llegar? ¿Esta vivienda se encontraba desocupada? Por lo que tengo entendido, no había nadie. De hecho, gente civil que llegó al lugar también rompieron algunos vidrios para que pudiera salir un animalito, un perrito que tenían dentro de la casa. ¿Esta sería la segunda situación a través del último incendio también donde no hay moradores? Claro, nos encontramos con una segunda situación en la cual no hemos tenido ninguna habitante. ¿De este siniestro? Eso está en estudio con el Departamento de Estudios Técnicos. Y una vez ya terminado su peritaje, entregarían la información correspondiente para ser remitida a la Fiscalía. En tanto, en la emergencia resultó un bombero con lesiones leves. El comandante Flavio Orices se refiere a este hecho. Un voluntario que por excesiva inhalación de monóxido de carbono tuvo una descompensación en el lugar. Se solicitó SAMU para que tuviera la asistencia correspondiente. Este es el segundo siniestro que ocurre sin estar presentes sus moradores. Por este motivo, Bomberos hace un llamado a la comunidad que al salir de sus domicilios no dejen fuego encendido en estufas, chimeneas o braseros para evitar este tipo de emergencias.